porque queremos hacer una canción con las sonrisas y las emociones de la gente. Lo que hacemos es que Juan está improvisando con la guitarra, ¿vale? Entonces, él va improvisando, con lo cual hay que estar relajados a la hora de escuchar, es como escucharle a él lo que está cantando, lo que está proponiendo. Entonces, es la oportunidad de tener un concierto para vosotros. Vale. ¿Sabéis cuando estáis escuchando una canción y decís al de al lado que yo de ahora, es ese momento genial y te mira con cara de no entender para nada tu atopismo? Pues imaginad una canción hecha de esos pequeños instantes y momentos. Carlos Jean y Juan Celada, bienvenidos. Oye, explícanos cómo es eso de hacer una canción a partir de las microemociones, por llamar de una manera, de la gente. Es una experiencia única, ¿no? Sí, bueno, cuando haces una canción, un compositor tiene dos funciones muy importantes. Una es crear, ¿no? Entonces tú te pones sobre una rueda armónica a trabajar y empiezas a soltar melodías. Y otra es elegir qué es lo que estás haciendo, que está bien o está mal. Entonces, aquí es intentar hacer partícipe a la gente con su emoción de qué es, de tomar esa decisión de qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que le gusta a esa persona. Y lo hicimos pues mediante un proceso más tecnológico, utilizando el neuromarketing, un poco midiendo sudoraciones y demás, de las personas que escuchaban las improvisaciones de Juan sobre la misma rueda armónica. Elegíamos el mejor momento, ¿vale? Si a ti te gustaba un trocito, ese trozo ya se queda dentro de la canción, y a ti te gusta otro trocito, y como es la misma rueda armónica, pegando esos trocitos. Bueno, es impresionante el proyecto, yo os doy la honor, os felicito porque os retáis constantemente, os estáis creando encima constantemente, tenéis, bueno, yo creo que este es un proyecto muy especial, The Sound of Emotion, o sea, una canción a través de las emociones de la gente, no se había hecho jamás en la vida, o sea, de alguna manera podríamos decir que habéis vampirizado el proceso de composición, o sea, habéis hecho de vampiros, ¿no? Porque, claro, normalmente uno compone solo, ¿no? Es un proyecto, un proceso más introspectivo. Aquí, como dices, os habéis basado en esa percepción externa, ¿no? En lo que a Xavi, por ejemplo, le emociona o lo que a otra persona le puede provocar alguna otra emoción. Y de ahí habéis hecho esa canción, ¿no? O sea, que de alguna manera habéis hecho de vampiros, ¿no? Sí, bueno, es robar un poco el gustillo a la gente. No, realmente es... yo creo que en la música hay que estar en un proceso constante de innovación, y ahí tuvimos la suerte de cruzarnos con el equipo de Audi, que tiene Innovative Thinking, que es, oye, vamos a intentar hacer y desarrollar cosas que tengan que ver con investigar en la música, y ahí pues conectamos muy bien y trabajamos conjuntamente en vamos a ver cómo podemos absorber un poco los placeres de la gente, ¿no? Y lo bonito de la música era que estábamos bastante expuestos a todos los elementos, y tanto el sujeto que formaba parte del experimento como yo improvisando, y un poco ver lo que pasaba, y en esa espontaneidad yo creo que la música era la que hacía el vínculo para justificar todo, ¿no? Todo ese momento especial, ¿no?, que intentábamos captar. Pero en cualquier caso hay algo muy puro que nace de Juan Celada improvisando con la guitarra. Vamos a ver un poquito, vamos a escuchar también ese proceso de creación. Con este aparato lo que vamos a hacer es registrar la electricidad de la piel de los participantes para ver en qué momentos pueden emocionarse más con las canciones que propongas. Pero entiendo que será un periodo amplio, o sea, a lo mejor de repente 10 segundos, 15 segundos... Lo podemos hacer en tiempo totalmente real. ¿Seguro? Bueno, nos decía que la gente reacciona básicamente al estribillo, ¿no? ¿Podríamos hacer una pequeña prueba ya que tenemos la guitarra y estrenamos música en directo en nuestro programa? Que curiosamente no lo hemos hecho nunca y espero que sea un punto de partida para que se vuelva a hacer muchas veces. No, y además que seguro que si le pones a la gente que le está viendo un medidor, hará un punto de emoción de repente durante el programa, ¿no? No, luego convertirlo en canción era un poco reto también, porque yo básicamente tenía una rueda armónica y en base a esto, pues te ibas por aquí o por allá, y al final elegimos un poco lo que le gustaba a Marta, Laura, Jesús, cada uno de cada ciudad, y no sé, salió algo así. Now then, when I think of you out in the wilderness, and am I right? I will follow the light there in your warm embrace. It means more,
means a hail of light. And you give me always a sense of desire. Cause beyond us, this vast horizon, I'm keeping distances near. And a new life we could dream afar. Cause this could be a wonderful year. So open up your heart. Tell me, have you seen it? Same look in your eyes. Can you believe it? Always in your gut. Butterfly spinning high. Just you. Bueno. Es que claro, con este virtuoso la guitarra, mira, ¿cómo no va a salir? ¡Madre mía! ¡Bravo! Es somos impresionante. Pocos, pero oye, ¿y la gente cómo reaccionaba? Pues daba un poco de palo al principio. Imagínate a la persona que le estás cantando, el palo que le da pues un tipo ahí cantándole muy de cerca, dos cámaras, el sensor, el guante este que le poníamos, claro. Y todo el equipo de producción detrás y... ¡Venga! Sonríenos, ¿no? Emocionate, no, se trataba de que se abstrayesen, ¿no? De todo eso, sí, que un se, momento, que un momento se mágico. Que cerrasen del mundo exterior y estuviesen completamente conectados con la música. Perdóname, hay un momento que hemos visto en el vídeo donde hacíais como una cosa de contacto visual, que entiendo que ahí es donde está el punto de emoción real, porque estás viendo lo que transmite la persona mientras toca y tú estás recepcionando... Sí. La emoción de esa persona al escuchar tu música, ¿no? Sí, sí, total. Yo, de hecho, había partes de... Imagínate la de gambas que llegas a meter cuando estás improvisando todo el rato. Entonces yo, si no encontraba empatía en lo musical, pues intentaba encontrar empatía en lo personal, bueno, con la persona, a través de gestos. Qué bueno. Si os parece, vamos a escuchar un trocito del resultado final, ¿vale? De cómo ha quedado esta maravillosa canción. Bueno, debo decir que este temazo, porque podríamos considerarlo ya temazo, podría haberlo firmado perfectamente Coldplay, U2, lo estábamos diciendo mientras escuchábamos, porque... Enseguida, hay muy pocos temas que a la primera escucha enganchen y este ha ocurrido. No sé si ha sido gracias a ese trabajo que se ha hecho. Es que yo creo que es una canción, o sea, lo bueno que tiene del proyecto de investigación que ha habido en todo esto, está hecho de los mejores trozos para ciertas personas, con lo cual estás haciendo un preestudio. Esto venía un poco provocado porque ahora todo se estudia, o sea, lo que estamos haciendo ahora en la tele se mide, lo que haces con cualquier producto siempre se mide y aquí lo que estás haciendo es, venga, vale, pues vamos a premedir, vamos a medir antes, con lo cual... Hay una cosa que es el resultado de la primera, que es que no hay nadie que diga, uff, esto no me gusta. No, no, ¿sabes? Y es algo que a mí me sorprende, porque hay muchas veces que haces canciones que de repente dices, pero esta canción por lo menos se queda en una media que de repente dices, ahí va. O sea, si te vas al punto científico de cómo componer, ahora que está de moda, ¿no? Que las máquinas compongan, tal, inteligencia artificial, todo esto, al final te das cuenta que lo que vas buscando es ese punto que a lo mejor mi estado mental como compositor, sí, o el de Juan en este caso... está guiado hacia un sitio y es muy bueno que la gente te ayude a decidir qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Habéis utilizado un concepto que es el compartir, el proceso de creación colaborativo, ¿no? Del que hablamos mucho en este programa. Os felicitamos. Totalmente. Yo voy a hacer una cosa, se la voy a poner a mi hijo, porque dicen que los niños, ¿verdad? Son los que más la clavan cuando compones algo y ahí seguían muchos compositores, ¿verdad? También en la opinión de los niños. Sí. ¿No habéis utilizado niños en este caso? Total, los niños de Carlos son los jueces de las producciones que salen de si no, estudio. No sale del estudio. Baila, si mi hijo dice que no, no sale. Si los baila Carlitos, entonces ya... Bueno, maravilloso. Bien. Ojalá se pudieran componer muchas más cosas a través de las sonrisas. Gracias, de verdad. Gracias. Enhorabuena por ese temazo, Iuena. Gracias. Muchísimas Seguimos gracias. Nosotros con más música. Así que os podéis quedar. Gracias, amigos.